Es para mí un profundo placer espiritual poder recibir, acoger y regocijarme con la presencia de un gran hermano nuestro que es Jeremy Nadal. Alguien que realmente ha desarrollado una búsqueda seria, responsable y comprometida en la valorización de los conocimientos, de las culturas y de las lenguas dominadas de los pueblos nuestros, de nuestros pueblos ancestrales. Quien dice saber, dice poder. La dominación más importante que puede ocurrir en cualquier proceso histórico no es la dominación ni militar, ni política, ni económica. Es la dominación del espíritu, es la dominación de la cultura, es la dominación del imaginario. La colonización más grave que puede ocurrirle a un pueblo y que le ocurre incluso a la sociedad contemporánea, que nosotros estamos viviendo un proceso de colonización de nuestro imaginario permanentemente. Quien colonice el imaginario del otro le impone contenidos, le impone valores, le impone conceptos, maneras de vida, maneras de vestirse, de reírse, de hablar, de comer y hasta de despilfarrar. Entonces, ¿cómo imaginar la naturaleza en este proceso? El contacto de Jeremy con nuestros pueblos, con los pueblos ashaninkas, con los pueblos amazónicos, lo llevó al encuentro con un tremendo desafío. ¿Cómo imaginar la naturaleza dentro de la concepción indígena como un sistema viviente? Yo creo que eso no admite ya prueba. Efectivamente, la naturaleza es un sistema viviente. La naturaleza, además, es considerada como un sistema inteligente. Y finalmente, la naturaleza es un sistema dotado de una espiritualidad. Esto no es solamente el contexto de los pueblos de la cuenca amazónica sudamericana, sino esa manera de percibir la naturaleza. La encontramos en el shintoísmo en el Japón, la encontramos en el taoísmo chino, la encontramos en el hinduismo, donde efectivamente la naturaleza está poblada de espíritus en el shintoísmo, los kamis, que necesitan de un respeto, de reglas de reciprocidad, de armonía, lo que explica la simetría, la armonía en los jardines japoneses, en el tratamiento de todas las materias vivas. Partir desde la Amazonía para demostrarle a las culturas dominantes, al colonialismo cultural, que también los indígenas tienen culturas, tienen saberes, y que además la naturaleza tiene una inteligencia, ha sido un peregrinaje extraordinario que ha realizado Jeremy, que lo ha llevado desde la cuenca amazónica peruana hasta el Japón, del Japón a Montpellier, de Montpellier hacia otros horizontes, donde se trabaja y la gente se preocupa por investigar sobre la inteligencia de la naturaleza. Yo quisiera dejarle la palabra a Jeremy, recordando que no solamente hay un gran cariño para tu persona, sino hay un gran respeto por la coherencia que le has dado a tu existencia de implicarte, no solamente en el estudio, sino en la defensa de los intereses y de la integridad de las culturas indígenas de las cuales nosotros provenimos. Bueno, muchas gracias, José. Es un gran gusto de estar aquí con todos ustedes. Listo, así que conforme a lo que contó José, yo soy un hijo del mundo occidental y educado en el racionalismo y el materialismo. Y hace 26 años llegué por la primera vez en la Amazonía peruana para hacer un estudio antropológico sobre el uso de los recursos que hacían los
indígenas ashánicas. Y el propósito de mi investigación era en el contexto de que los bancos internacionales de desarrollo estaban confiscando territorios indígenas y después distribuyendo estas tierras a individuos con una mentalidad de mercado para desbosquear y establecer haciendas para el ganado. Y esta deforestación la llamaban desarrollo. Y el propósito de mi investigación era de vivir con indígenas ashánicas en pleno centro de la Amazonía peruana y de tratar de mostrar que esta gente utilizaba sus recursos racionalmente y merecían entonces el derecho de poseer sus tierras, porque la justificación de los expertos del desarrollo era de decir que estos indios no utilizaban sus recursos racionalmente y que la confiscación de sus territorios era algo económicamente justificable. Bueno, nuevamente yo no tomaba realmente en serio lo que estos indios decían. Para mí no podía ser verdad, porque pensar o creer que hay información verificable en alucinaciones es la definición de la psicosis. Hay que ser loco para creer eso, ¿no? Y además era una contradicción de lo que yo quería demostrar con mi investigación, es decir, que esta gente utilizaba sus recursos racionalmente. Sin embargo, una noche después de unos meses en esta comunidad, me encontré en una comunidad vecina y tomando un poco de masato con los hombres, así se hace investigación antropológica. Las noches, bueno, se trabaja con las personas, hay que trabajar con ellos un poco, participando en las actividades, y finalmente llega la noche y se toma cerveza, bueno, de yuca, y conversando así nomás, y ya tenía la curiosidad de saber el origen de su saber a propósito de las plantas. Era algo para mí misterioso, así que entrando en la conversación con estos señores pregunté nuevamente: ¿y ustedes cómo saben lo que saben a propósito de las plantas? Bueno, hermano Jeremías, si quieres entender la respuesta a tu pregunta, tú tienes que tomar ayahuasca. Y me contestó un hombre, agregando que si yo quería, que él podía enseñarme esta cosa alguna vez, diciendo que era la televisión del monte, que permitía de ver imágenes y aprender cosas. Bueno, entonces, a la verdad, en este año 1985, teniendo 25 años, yo había comprobado varias veces el LSD aquí en Suiza, donde es un producto indígena. Y entonces yo pensaba tener experiencia con este tipo de cosas, ¿no? Y acepté la propuesta del hombre. Bueno, yo sabía que era algo de repente prohibido por mi investigación antropológica, pero tenía la curiosidad de comprobar. Y bueno, además, cuando uno es joven antropólogo y todo el tiempo está ahí con sus preguntas, preguntando cómo ustedes saben lo que saben, preguntando, cuando finalmente te dicen, bueno, si quieres saber tienes que tomar, bueno, entonces tienes que tomar, pues, ¿no? Entonces, al nombre de la antropología. Y les voy a contar brevemente esta experiencia. Y esto es central
Yo creo, de punto de vista amazónico, lo que es inteligencia en la naturaleza, desde un punto de vista, estas plantas como ayahuasca o tabaco, otras plantas maestras, son realmente como medios de comunicación con las otras especies. Y que no solamente que hay inteligencia en la naturaleza y que plantas y animales tienen intenciones, personalidad e inteligencia, pero que en estados modificados de conciencia es posible de comunicar con ellos. Y entonces confirmaba lo que decían mis informantes ashámicas, que uno puede tomar ayahuasca con un experto que sabe administrarlo y aprender cosas. Yo había aprendido que era muy pequeño, pero al mismo tiempo que pertenecía a la naturaleza. Era como un antídoto al antropocentrismo de la antropología, lo que no era nada, pero al mismo tiempo era un poco demasiado. Es decir, ¿cómo podía yo regresar a mi universidad y hablar con mis colegas y profesoras de esta experiencia y esperar que me tomen en serio? Entonces, decidí ahí mismo que eso mejor dejar de lado y seguir solamente estudiando los usos racionales que los ashámicas hacían de sus recursos, y un año más, y después sí de regresar y de escribir la tesis. Cuando terminé mis 2 años en el terreno, yo sabía que había muchas cosas que todavía no había bien entendido. Bueno, regresé a mi universidad, he escrito una tesis donde casi no hablo ni de ayahuasca ni de tabaco, estoy enfocando los usos racionales de los recursos de los ashámicas y haciendo el estudio que había previsto. Y después de eso, bueno, yo sabía que no había bien entendido la realidad indígena, más bien solamente de repente la mitad. Pero había una idea que estos ashámicas me habían comunicado, que sí había agarrado su noción, que la práctica es la forma más adelantada de la teoría. Es decir, que para ellos, si una idea es buena, que uno puede hacer algo con esto, si no es pura teoría, es decir, que no vale mucho, ¿no? Entonces yo quería tratar de aplicar lo que había aprendido para ser útil a esta gente. Y en 89 empecé a trabajar para una ONG suiza, Nouvelle Planète, y hasta la fecha sigo trabajando para ellos. Y bueno, presentando aquí en Europa proyectos de titulación de tierras presentados por las organizaciones indígenas, mayormente de la Amazonía peruana. Y es cierto que durante los últimos 22 años hemos podido encontrar los fondos necesarios para demarcar y titular como 4 millones de hectáreas ahí, lo que es equivalente a la superficie de la Suiza, más o menos, o de 1% de la Amazonía total. Y bueno, este trabajo de responsable de proyectos amazónicos, bueno, después de la titulación ha habido también proyectos de educación bilingüe intercultural y proyectos productivos de pisciculturas, nunca proyectos propuestos por nosotros, pero más bien concebidos, propuestos y realizados por los indígenas mismos. Eso es importante a nivel de la metodología. No se trata de ayudar a la gente, pero de ayudar a la gente, de ayudar a sí misma. Después he hecho una primera investigación que queda en mi libro La Serpiente Cósmica. Era un primer tentativo de acercarme, de tratar de entender este mundo invisible de las esencias comunes a todos los seres vivos, que podría ser un equivalente en el sistema de pensar y de saber occidental,
y he propuesto correspondencias entre este nivel de realidad y lo que los biólogos moleculares perciben en sus microscopios electrónicos y la molécula de ADN en particular. Esto es un libro y lo he escrito en el 95, hace 16 años atrás, proponiendo entonces que era posible de tener un mejor entendimiento del chamanismo amazónico teniendo la información descubierta a través de la biología molecular en la segunda parte del siglo XX y viceversa. Bueno, no estoy aquí para presentar este libro, más bien lo que pasó después es que hubo un silencio más o menos largo a propósito de este primer trabajo, la antropología, por ejemplo. Esto está bien, pero para mí, pensando a mirar el mundo, que sea plantas, animales, incluso el cuerpo humano, con los anteojos de la ciencia, y después tomando los anteojos de los chamanes y mirando la misma realidad, asociando en mi cabeza las dos maneras de conocer, lo que yo veía como cosa clara es que la naturaleza misma parecía tener inteligencia. Bueno, el ADN mismo está descrito por los científicos como un texto. Entonces, y el código genético es algo que es común a todas las formas de vida y es un sistema simbólico de codificación de significación. Entonces, no es muy complejo de ver la inteligencia en la naturaleza a través de los ojos de la biología molecular. Entonces, para mí, la pregunta era, si tomamos en serio lo que dicen los expertos indígenas y al mismo tiempo tomamos en serio lo que dicen los biólogos moleculares, parece que vemos una naturaleza inteligente. Yo había sido educado con la idea que la naturaleza no tenía inteligencia, que los únicos que tenemos inteligencia eran los humanos, y la idea era, bueno, que animales y plantas son mayormente como objetos. Nosotros somos los únicos sujetos y ellos son objetos. Entonces, eso era una pregunta. Los indígenas me han introducido a la idea que la naturaleza puede ser inteligente. La ciencia avanzada de la biología molecular parece confirmar estas nociones. Entonces, parece importante de hacer una investigación para ver lo que dicen los científicos ahora mismo a propósito de la inteligencia en la naturaleza. Todos los indígenas están de acuerdo. Plantas y animales, que sean los más pequeños, los más grandes, tienen intención, tienen personalidad, tienen su inteligencia en su mundo de ellos. Entonces, la idea que estas otras especies podrían ser estúpidos, no hace parte de las culturas indígenas. Pero yo quería saber, entonces, ahora, al principio del siglo XXI, ¿qué dicen los científicos a propósito de esto? Entonces, en lugar de ir a la Amazonía para entrevistar a chamanes indígenas y tomar plantas alucinógenas, yo pensaba que sería interesante como antropólogo de hacer una suerte de antropología de la ciencia y de ir a laboratorios, conversar con científicos y escuchar sus nociones a propósito de lo que dicen, ¿no? Y bueno, para mí la buena noticia es que en las últimas décadas la ciencia ha avanzado y ha afinado su capacidad de ver lo que está pasando. Tomamos, por ejemplo, las plantas. Me fui a Escocia para conversar con Anthony Trewavas, que es un profesor de biología en la Universidad de Edinburgh, y he
este hombre ha publicado en la revista Nature a partir de los años 2001-2002 sobre inteligencia de las plantas y su trabajo, y no solamente el suyo, pero de sus colegas y de más personas que están estudiando la cosa, es que desde los años 90 las herramientas de la genética molecular permite de medir y de captar exactamente las moléculas que las células de una planta se mandan mientras que están comunicando y aprendiendo. Y cualquier planta, que sea la más pequeña, la más simple, es un ser vivo que es capaz de percibir su entorno y de todo una muchos variables diferentes, de percibir dónde está arriba, abajo, dónde están las otras plantas, dónde están los elementos nutritivos, el agua, y de, percibiendo esto que es para ellos información, pueden integrar esta información y después de una célula a otra comunicar a través de, y ahora sí podemos captar exactamente los señales moleculares electroquímicos que se mandan las células vegetales mientras que hacen eso, y resulta que estos señales son idénticos a los que utilizan nuestras propias neuronas adentro de la cabeza. Así que una planta no tiene cerebro, pero actúa exactamente como un cerebro. Y bueno, entonces, plantas perciben, toman decisiones, comunican, actúan, incluso se mueven, pero no a una rapidez que nosotros percibimos. Y ahora científicos no tienen ninguna hesitación de utilizar la palabra inteligencia para hablar de lo que hacen las plantas. Todos somos Ashanika al origen, dicen los Ashanika. Entonces la idea de que el concepto de la nature, lo contrario de la culture, no. Todas las plantas y animales tienen su cultura de ellos, puesto que son humanos en su mundo de ellos. Es el famoso perspectivismo amazónico, y gente como Viveros de Castro y Philippe Descola y otros antropólogos han escrito a propósito de eso. Así que regresando de la Amazonía aquí en Europa, y estamos aquí, bueno, la palabra naturaleza es una palabra bien occidental que contiene adentro como un bagaje que tiene su contenido escondido. Es una dicotomía, presupone ya de utilizar palabras como naturaleza y cultura. Ya estamos operando a priori una dicotomía entre el humano y las otras especies. Así que hablando con idiomas occidentales, castellano, francés, inglés, no importa, nuestros propios conceptos ya tienen separaciones artificiales entre nosotros y las otras especies. Mientras que nuestra propia ciencia ha podido comprobar en los últimos años que no hay diferencia, por lo menos a nivel físico-químico, entre un humano y las especies demás. Es lo que Levi-Strauss estaba diciendo en la citación que José ha dado al principio. Si te vas con un microscopio electrónico y miras adentro de una célula, de una bacteria, de un humano o de un vegetal, y te acercas de la molécula de ADN mirándolo bien, es imposible de ver la diferencia entre un ADN humano o un ADN de bacteria. A nivel físico-químico no encontramos de diferencia. Y nuestro parentesco con todos los otros seres es ahora totalmente comprobado por la ciencia. Así que la frontera artificial que las culturas occidentales han puesto entre nosotros y las otras especies y que están adentro de nuestros vocabularios
ahora esta frontera está contradecida por los hechos mismos de la ciencia. Bueno, a propósito de las dificultades pensar estas cosas, entonces, inteligencia en la naturaleza, una contradicción en los términos, pero vemos que organismos simples, incluso células, son capaces de percibir, de comunicar, de decidir. Entonces, ¿cómo vamos a llamar eso? Hay la investigación de un japonés, Toshiyuki Nakagaki, me llamó la atención. Este hombre había comprobado y demostrado que una ameba, un hongo mucoso, un organismo unicelular, que sin embargo puede crecer hasta el tamaño de un humano, una sola célula gigante, es capaz de resolver un laberinto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Este científico japonés ha tenido la idea de poner este hongo mucoso adentro de un pequeño laberinto y de poner comida a la entrada y a la salida del laberinto. Y al principio el hongo mucoso se echa en todas las partes del laberinto, pero una vez que nota que hay comida a la entrada y a la salida, reduce su cuerpo para formar un tubo que utiliza la distancia la más breve para vincular los dos puntos. Y entonces tiene una manera de calcular el camino el más breve entre la entrada y la salida. No se sabe cómo hace esta calculación, pero los resultados experimentales es que lo hace. Y Toshiyuki Nakagaki y sus colegas han publicado los resultados de este trabajo en la revista Nature y han utilizado la palabra inteligencia para describir lo que hace este organismo unicelular. Me fui a Japón para conversar con él y a profundizar la cosa. Y durante la conversación me contó que, bueno, las reacciones a su trabajo había sido de dos tipos. Había la reacción de los occidentales y las reacciones de los japoneses. Entonces, los japoneses querían saber más que todo cómo un organismo unicelular había podido calcular la distancia la más breve en el laberinto. Mientras que la gran mayoría de los occidentales, periodistas y otros colegas que tenían preguntas para ellos, era de saber si la palabra inteligencia era apropiada para describir lo que hace este unicelular. Y según Nakagaki, él ha atribuido la diferencia entre estas dos reacciones a la cultura shintoísta, animista de los japoneses, de una parte, y de otra parte al concepto japonés de inteligencia, que es chi-sei. En japonés, cuando si usted mira en un diccionario, inteligencia en japonés se dice chi-sei. Chi es saber y sei es capacidad de. Entonces, esta palabra significa en su idioma capacidad de saber. Y para los japoneses no hay ningún problema de presuponer que las otras especies tienen una capacidad de saber. No tienen esta frontera artificial entre el humano y las demás especies. Y yo he preguntado a Nakagaki entonces cómo había hecho con esto. Dijo que después de haber publicado sus resultados, ha notado que hablando con occidentales, si utiliza la palabra smart en lugar de intelligent, que no hay problemas.
Entonces, desde esta fecha, entonces utiliza la palabra smart y smartness para describir el comportamiento del hongo mucoso, lo que es smart. Sin embargo, en inglés la palabra smart, el primer sentido es elegante y limpio, y no es muy pertinente para la inteligencia en la naturaleza. Así que nosotros, hablando que sea en castellano, en francés o en inglés, estamos frente a una carencia de conceptos realmente para poder entrar más allá, a entender lo que está pasando, incluso con organismos muy simples. Incluso nos falta conceptos para poder realmente hablar de las capacidades de unicelulares y organismos simples. Entonces necesitamos más investigación, más pensamiento, y yo creo que de abrir espacios interculturales que unen y reúnen diferentes maneras de pensar es el futuro. Y el bicognitivismo es exactamente eso. Yo creo que se necesita, lo que todavía no se ha hecho, es de mirar cómo, por ejemplo, la ciencia y los saberes indígenas pueden trabajar juntos. Se necesita como un interfacio, un terreno común por los saberes humanos que permite de utilizar varias maneras de saber al mismo tiempo, de utilizarlas y compararlas. Y esto, se habla mucho de interculturalidad, pero ¿cómo articular dos diferentes maneras de saber? Esto todavía falta por hacer. Además que el racionalismo hasta la fecha se ha presentado como teniendo un monopolio del saber y ha descalificado las otras maneras de saber. Así que nos falta todavía un poco de camino para llegar a un terreno común por los saberes humanos que permitiría de hacer una reconciliación entre textos científicos y expertos que hablan solamente oralmente, entre microscopios y modificación de conciencia, entre lo material y lo espiritual. Hay diferentes conceptos y maneras de ver, pero juntándolos yo creo que el mundo se pone más interesante, y por una persona con una vida breve es más interesante de tener más conceptos y más herramientas para tratar de entender el mundo. Haciendo este trabajo de responsable de proyectos amazónicos por una pequeña ONG suiza, me ha dado la oportunidad durante todos estos años de regresar ahí a la Amazonía peruana y visitar decenas de pueblos indígenas. En la Amazonía peruana sola hay 56 diferentes pueblos hablando idiomas diferentes. Y entonces he podido visitar y pasar tiempo no solamente con las Xánincas, pero con Totos, Boras, Xipibos, Matsigencas, Xavis, etc. Y durante estos viajes yo conversaba con la gente, y normalmente durante la noche, cuando estamos un poco así nomás conversando fraternalmente, tenía mi pregunta siempre: ¿y ustedes cómo saben lo que saben a propósito de las plantas? Bueno, nosotros tenemos ayahuasqueros, tabaqueros, toman sus vegetales y ahí conversan con las esencias o los espíritus que son fuentes de información. Así como nosotros sabemos, la naturaleza tiene inteligencias y es posible de conversar con estas inteligencias tomando estas plantas. Simple.